Me gustaría que levante la mano quien de aquí tiene una empresa. Perfecto. Ustedes, estoy seguro que les va a interesar lo que voy a venir platicando durante los siguientes minutos. Y los otros que no levantaron la mano, también, porque estoy muy seguro que en su mente quieren en un futuro poner un negocio. Durante los siguientes minutos vamos a ver las cuatro características que tienen empresas como Disney, Netflix, Google, que ustedes pueden aplicar en sus negocios para lograr objetivos extraordinarios. Ahora, necesito que ahora, por favor, levanten la mano las personas que se han sentido así después de haber fracasado en algún proyecto. Levanten la mano. Es horrendo, ¿no? Es feo. Le pones mucho empeño, le pones mucho corazón, trabajas incluso mucho dinero en algunas ocasiones, porque todo apuestas a ese proyecto y las cosas no salen como tú quisieras. Este sentimiento no es único de ustedes, también lo he sentido yo. Esta foto es del 2014. En el 2014 cierro esta empresa después de 6 meses de estar abierta. Ni siquiera alcancé un promedio decoroso de tiempo. Soy licenciado en mercadotecnia e imagínense todas las preguntas que me hice sobre por qué fracasó este proyecto. Pero algo que es muy importante de esa foto, que le pedí, no recuerdo a quién le pedí que me la tomara para tener esta imagen muy clara sobre mi cabeza, es que también en el 2014 tenía una cuenta con la cual estábamos cada vez asesorando y crecía y crecía y crecía. Y decía, ¿por qué carajos con este cliente puedo lograr estos objetivos y por qué con mi propia empresa no? Fue entonces cuando empecé a preguntarme qué tenía esa empresa y las grandes marcas en común que yo podía empezar a imitar para poder lograr objetivos cada vez mejores. Les voy a contar dos datos que son un poco abrumadores. Uno de ahorita y otro que viene en 10 años. El primero es del Financiero, un medio importante de nuestro país aquí en México. Y hace algún tiempo llegó la información a mi computador buscando datos sobre cuál era el índice de mortalidad de las empresas en nuestro país. Y no nada más me regaló el índice de mortalidad de nuestro país, sino que me regaló una comparativa con países como Brasil, Estados Unidos y Colombia. En Estados Unidos y en Brasil, por cada 10 empresas, solamente fracasan antes del segundo año 3.5 empresas. En Colombia son 6 empresas las que fracasan antes del segundo año de cada 10 empresas. En México, ¿cómo creen que ande? Ya se asustaron, ¿verdad? Lo dejé al último porque en México, dependiendo la fuente, en este medio marca que 7.5 empresas de cada 10 fracasa antes del segundo año en nuestro país. Otro dato que abruma también es que hace unos días, revisando otra vez, buscando datos, me gustan mucho los datos, en una nota de expansión en alianza con CNN, hablan de que el 50% de los trabajos que hoy existen van a desaparecer para el 2030. 50% de los trabajos que hoy tenemos van a desaparecer para el 2030. ¿Esto qué va a ocasionar? Que muchas personas van a emprender y van a querer generar una empresa y van a querer construir una marca, porque no van a tener opción. Porque allá afuera no están las condiciones para emplear a tantos graduados de una carrera profesional. En mi profesión me dedico a la construcción de marcas y creo que muchas respuestas están ahí. ¿Por qué las marcas? Porque construir una marca te ayuda a pensar que es todo lo que vas a diseñar de forma diferente
para competir y obviamente tener excelentes resultados. La marca es eso que te va a hacer único. Eso que podemos poner el ejemplo ahorita con ustedes de por qué yo no tengo pelo y ustedes sí, eso que nos va marcando, por qué la señorita de allá tiene el pelo morado, eso te hace diferente. Eso es tu marca. Incluso existe todo el concepto de marca personal. Pero el tema aquí es que no nada más hay que generar marcas, sino que hay que generar marcas extraordinarias. Lo tibio, lo promedio, es más, ser bueno hoy ya no es suficiente. Hoy necesitas ser extraordinario. Que si no lo haces, estás en serios problemas porque hay tanta gente buena allá afuera que ya el margen de poder ser exitoso cada vez se reduce más. Hoy, construir una marca extraordinaria no es un tema de sobresalir, es un tema de sobrevivir. ¿Qué tienen estas grandes marcas en su ADN que nos pueden ayudar a aterrizar esos conceptos y aplicarlos a todas las empresas que existen? Y por eso fue que después de algunos fracasos en algunos emprendimientos y de dedicarme a la consultoría en el área, fue que empecé a analizar y analizar qué era lo que necesitábamos obtener de ahí. Y fue cuando se me ocurrió la idea de abstraerlo a cuatro conceptos, a cuatro características, y ahí fue cuando nació el diamante de marcas extraordinarias. Si algo quiero que se lleven ustedes el día de hoy, es el diamante de marcas extraordinarias. Si quieren, olviden que fracasé en algún momento. Pero quiero que se lleven este concepto, porque va a ser de gran ayuda. Y aparte, lo pensé en que los conceptos de marketing, muchas veces, la media no los entienden. Y necesitamos adaptarlos para que todos puedan entenderlos y sobre todo aplicarlos. ¿Cuál es la primera característica? Y vamos a hacer examen al ratito. ¿Cuál es la primera característica de una marca extraordinaria? El ser extraordinario. Y van a decir, bueno, eso suena lógico. Sí, pero a veces se olvida. Porque hay cuatro elementos que llevan a esta característica del ser extraordinario. Y esos cuatro elementos son estos. Ser extraordinario en la calidad, ser extraordinario en la estructura, ser extraordinario en la innovación y ser extraordinario en la intención. Por ejemplo, me encantan las hamburguesas. Creo que se nota. Y si ponemos el ejemplo de la hamburguesa y nos referimos a calidad, ¿qué sería? Excelente lechuga, excelente pan, excelente carne, excelentes restaurantes. En el tema de estructura, tener un establecimiento sumamente bien logrado. Procesos, manuales. En el tema de la innovación, una marca que a mí me fascina es la marca de Carl Jr. Entendió el mercado, low carb. No sé qué tiene de low carb o de low calorie, la low carb, pero nos vendió la idea y se adaptó al mercado de las personas que estaban queriendo cuidar su imagen. Y luego dio el siguiente paso y mete la carne vegetariana Beyond. Y entonces atiende a todo este segmento de los vegetarianos. Él está entendiendo. Y algo que no se nos puede olvidar es el tema de la intención. Las marcas extraordinarias tienen forzosamente que tener personas extraordinarias atrás. Si se nos olvida el tema de los valores, del cómo voy a impactar a mi entorno, a mi equipo y a los clientes, entonces algo no estamos haciendo del todo extraordinario. Esta es la primera característica de una marca extraordinaria, el ser. El segundo es el parecer, parecer extraordinario. Aquí necesitamos fijarnos y poner mucha atención en el cómo nos comunicamos y cómo nos presentamos. Les va a sonar muy conocido esta anécdota de abuelita, que de repente decían, tu tío era extraordinario en los años 80 y no necesitaba promocionarse. Solito le llegaban los clientes. Hoy los clientes no llegan solitos. Hoy necesitas forzosamente también echarle ganas, concentrarte en el tema del diseño y la comunicación, en el cómo me comunico y en el cómo me presento. Es fundamental si quieres construir una marca extraordinaria. Volviendo al tema de las hamburguesas. Si ustedes llegan y de repente, me imagino, conocen algunas cadenas que les ofrecen publicidad con hamburguesas que parecen del tamaño del edificio más grande del mundo y cuando llegas te cabe en la palma de la mano apenas al centro.
Eso, señores, es porque también tenemos que cuidar la congruencia. Solamente cuando se es extraordinario y pareces extraordinario, se cumplen las dos características, eres congruente. Y solamente cuando eres congruente, es que aparece la tercera característica, que es la característica del validar. Actualmente necesitan las marcas extraordinarias estarse validando, internamente y externamente. Internamente, tienes que tener empleados que estén felices. Tienes que validar que estén felices. No, es que mis empleados están súper felices. Pues pregúntales. Haz un examen de clima, un estudio de clima. Oye, algo en lo que los empresarios les va a encantar este concepto, las ventas. Claro, algo que nos valida de una marca extraordinaria es que tiene que ser rentable. No podemos estarle teniendo miedo a la rentabilidad y mucho menos a la riqueza. Entre más recursos podamos generar, más podemos ayudar a la gente allá afuera, a nuestros colaboradores. Y en la parte exterior, ¿qué funciona? Pues los rankings, los tops, top 5, top 10. El recibir a lo mejor un ISO, el a lo mejor tener un excelente socio comercial. E imagínate qué tan importante es el tema de la validación, que hay empresas que están dispuestas a pagar por aparecer en un ranking. Qué tan importante es validar tu marca, que hay personas que pagan para aparecer en algún lugar. Esta es la tercera, ser y perdurar. Esto es lo que todo el mundo queremos. Todo el mundo queremos perdurar, ¿cierto? No conozco y no creo que nadie de aquí de repente me diga, oye, Landare, fíjate que ven, asesórame, le voy a invertir 200 mil pesos al negocio y como en 3 años pondré en riesgo mi patrimonio y voy a fracasar. Yo creo que como en 3 años fracaso, pagaré a algún psicólogo y veré qué hago después de mi vida, con el riesgo de que mi esposa y mis hijos me abandonen. Nadie piensa así. Todo el mundo quiere perdurar, pero si se fijan, el perdurar es resultado de estarte validando, estar pareciendo extraordinario y sobre todo ser extraordinario. Es una consecuencia de todo lo anterior. Y el perdurar es estar en el mercado de forma ventajosa, con liderazgo, impactando de forma positiva a tus clientes internos y externos, a las personas que están en tu comunidad. Perdurar en un tiempo que la gente diga, mira, ya lleva 10 años, ya lleva 15 años en el mercado, genera confianza, estamos de acuerdo. Si llegas con un abogado y le dices, oye, ¿cuándo te graduaste? Hace 6 meses, dices, no, tú no me vas a ayudar. Si llega un abogado y de repente dice, tengo 20 años de experiencia en lo que tú necesitas, por supuesto que vas a confiar. Este es el modelo del diamante de marcas extraordinarias que desarrollamos con mucho cariño para que las empresas pudieran aplicarlo. Ser. Perfecto. Con eso, yo ya me quedo muy feliz el día de hoy. Y es un tema de dinero, chicos. Tengo que ser Netflix, tengo que ser Google, tengo que ser Disney para poder ser una marca extraordinaria. Tengo que tener mucho dinero para poder generar experiencias extraordinarias. La respuesta es, por supuesto que no. Es un tema de voluntad. Es un tema que necesitas forzosamente solamente planearlo en tu cabeza. No cuesta muchas veces. Y les voy a poner el siguiente ejemplo que me encanta. Ese es un esquite. Ya sé que tienen hambre. Tranquilos. Nacionalmente conocido, ¿ok? Y este señor es un señor que está por la casa de mi madre y se le juntaba de tal manera las personas que se ponía nervioso y los comensales empezaban a molestar porque clásico que llega el abusivo que se mete y le dice, hey, y a lo mejor pues estereotípicamente es más guapo, es más afín al elotero y le dice, primero le sirvo a ella, ¿no? Y el gordito ya valió, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo este señor? Este señor no tenía a Philip Kotler, no tenía a Simon Sinek, no tenía a, ¿quién más? A cualquier gurú de la mercadotecnia y de la innovación, no lo tenía. El señor solamente observó y tuvo la voluntad. No gastó más que centavos y le dio una experiencia diferente a la gente. Les entregó boletitos. Un carrito de elotes entregó boletitos. ¿Es de dinero? Por supuesto que no es de dinero.
Es un tema de voluntad. Si quieres ser una marca extraordinaria y estás poniendo como pretexto el tema del presupuesto, ya empezamos mal. Con esto cerramos la pinza del ser, parecer, validar y perdurar, que forman parte de las cuatro características de marcas extraordinarias. Pero hay un truco. ¿Qué le pasó a Kodak? ¿Qué le pasó a Toys R Us? Y a muchas empresas que han fracasado, que no se vuelven a preguntar, se duermen en los laureles. Cuando perduras, te quedas dormido y dices, ya chingué, ¿no? Ya no necesito moverme. Ya no necesito buscar nuevas respuestas o nuevas preguntas. Y esta flecha significa que tenemos determinado, cada determinado tiempo, dependiendo de la industria, que preguntarte, ¿sigo siendo extraordinario? ¿Sigo siendo extraordinario? ¿Sigo pareciendo extraordinario? ¿Lo que me validó en aquel entonces me está validando ahorita, sí o no? Y hay dos valores que forman parte del diamante de marcas extraordinarias. Uno es el de la congruencia. Y dos, es el tema de la persistencia. Cualquier marca, persona, empresa que sea congruente y persistente, con el tiempo va a lograr ser una marca extraordinaria. Este es el cassette de mi padre en los años 90. Aquí lo traigo. ¿Y por qué me encanta y me apasiona hablar de este tema? Porque en aquel entonces, cuando tenía como 7, 8 años, yo tuve mi primera publicación con ese muñequito que era mi interpretación de mi papá. Desde esa época me encanta todo esto. Segundo, porque cuando tuve la oportunidad de poner mi primer negocio en forma, fue este, Búfalo, un carrito de hamburguesas y hot dogs, donde, por cierto, mi marca extraordinaria favorita está en medio. Y es mi esposa, que hoy me acompaña, desde hace 15 años. Desde hace 15 años ella cree en lo que nosotros estamos desarrollando, en lo que estamos haciendo. Y por último, no me voy sin recordarles todo esto con una frase. Las marcas extraordinarias requieren compromisos extraordinarios. Muchas gracias.